Ah, sí, voy a avisar de esto, espérate. Vale. Abros, como siempre. Coño, hola. ¿Esos peces no son los que son jodidamente peligrosos? ¿O no eran esos? No me acuerdo. Pero creo que sí. Ese rollo que tenían un veneno. O algo por el estilo. Vale. Vale, por lo pronto encontré un camino. Algo es algo. Algo que seguir. Che. Tú me traes info. ¿Por aquí? Dime. ¿Tienes algo para mí? Danny, el ejército estableció un puesto de control y nos está fastidiando bastante. Elimínalo para poder respirar con más tranquilidad. Te lo agradezco. Los puntos de control sí que me los voy cargando tal cual los voy encontrando, porque si no, no puedo pasar con coche, básicamente. No te preocupes, no te haré daño. Estamos muy al principio del juego realmente. No me voy a cargar a este pavo tan rápido. No. Menos se marcan en el 6 como en el 3. No diré más, por si acaso. Pero
No sé. Puesto de control, dice. Mi puesto de control. Hola. Hey, dímelo, ¿qué sabes? Entrega de suministros en camino, guerrillero. Está lista para su entrega. Llega ahí cuanto antes. Gracias, gracias. Mi caballo. No. ¡Cúbreme! ¡Me muevo! ¡Yo me giro! Porque desde luego, mirar si había alguien dentro no era... No era opción. Tu auto. Vine en cuanto pude. Pero... Ese accidente ha sido culpa tuya. Yo no voy a parar. Ah, no era importante. Hola. ¿Qué conseguiste? Entrega de suministros en camino, guerrillero. Está lista para su entrega. Llega ahí cuanto antes. Muchas gracias. De todo lo que me puedes dar, eso es lo que más asco me da, tío.
Vale, son bastante mejor. Puesto de control. Debo tener cuidado. ¿Qué es eso? ¿Nada? Bueno. Hecho. Muy irónico hacerlo con justamente un arma que hace alusión, pero... Parece que el arsenal de las FND tiene poco personal. Casi nos suplican que asaltemos el lugar, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por todos los recursos. Yo sigo de camino. Es aquí. Hola. Supe que estás en el turno nocturno. Pondremos explosivos aquí, aquí y aquí. En el discurso, las cargas detonarán. Haremos un anillo de fuego que rodea al hotel más caliente que el culo del diablo. ¿Qué significa? La gente de Castillo no podrá salir, los refuerzos no entrarán y Dani estará justo en medio. ¿Y luego qué? Dani matará al presidente. Será hermoso. Hola, Dani. ¡Dani!
¡Mira ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo? ¿Hoy? Antón dará su discurso anual por el Día de la Independencia en el Hotel Paraíso, en vivo. Juan conoce la ubicación exacta de la seguridad. ¡Es una oportunidad única! Le cortaremos la cabeza a la serpiente y haremos unas botas. Mierda. ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador que arruinó nuestra tierra y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré. ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente. ¡Es un asesinato, Danny! ¡Somos guerrilleros! Dios, necesita una ducha. Y tú necesitas esto. Vas a ser una maldita leyenda, guerrillero. ¿Te llamaré? Está feliz. Tiene razón. Matar a Castillo hará que Libertad sea un caos. Y después, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese come mierda. ¡Viva Libertad! Vale. Juan y Clara llevan horas ahí arriba. No me agrada. Sé que mandó llamar a cada guerrillero en Esperanza. Dani, debes plantar los explosivos en los puestos de control. Encuentra los generadores. Explotan en grande. Bien, bien. ¿Cómo los activo? No será necesario. Clara y yo tenemos guerrilleros que nos ayudan a colocar bombas en toda Esperanza. Será una sinfonía de Semtex. Tú tocas la tuba y yo soy el director. ¡Vamos, Dani! De pinga. No entiendo tus metáforas. Ah, arma pesada. Vale. Okay. Demasiado fácil. No, de hecho... Bueno, por aquí es por donde fui yo al principio, ¿no? De la campaña.